vida, amor de amores, que todito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, para que no llores. No acostumbres mal las mujeres, chingado. Duro con ellas, que duran más, pero mucho más. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigues mi vida con sus porfías, porque todo consigues mi vida. Invitando a toda la comunidad para que pueda recrearse y compartir en torno a esta fiesta que es el 18 de septiembre. En ti que me dejaste solo he tenido conformidad, como debe tenerla recuperando. Santo. Vale. Explotó y se largó a echar la pizarilla afuera de la lanchar con turista. Ándate, cabrón. Y venía pasando una turista, porque llegan de todos lados los turistas, una turista brasileña, ya. Y lo miró y dijo, ¡uy, qué grosero! Y el guaso se da vuelta y dice, no has visto nada, lo largué, ¿no? Te exigen, porque hay mujeres como la mía que creen que uno gana plata cuando sale a tomar con su amigo. Porque si uno llega competido, dice: ¿qué ganáis con tomar? A ver, dime, mira, imagínate. ¿Otras se encuentran bonitas? Claro. Yo como las cinco mujeres. Ah, bien bonito, bien bonito. Qué bonito. Yo por eso salgo a tomar. Exacto. ¿Me encuentran bonito? No, no. Y la otra que son exigentes, un día me dijo una: Eduardo, ¿sabes qué? Ya me cabreaste. Dijo: el fin de semana salí a bailar, así que quiero que me compre un traje de noche. Hueona, si de noche está todo cerrado. ¿Claro? Claro que sí. ¿Claro? Ay, a mí me dijo mi mujer un día, ya ni me compráis ni ropa. Yo le dije, yo no sabía que tú vendías ropa. Claro, sí pasa. Bueno, yo sé que acá en Presa hay buenos cualquiera, ¿no? Brocheta, y ¿qué más tenemos? El buen aderezo. Cerveza, bebida, todo. Que vengan con confianza porque todo está bien rico. Bueno, voy a ofrecer empanadita, borgoña, tengo todo lo que se pueda servir. Navegado. Así que navegado, asadito cordero de tener el día 18. Y lo esperamos. Con mucho gusto y placer lo atenderemos. Y las palmas arriba.